tenemos, porque tenemos varios. Vamos a pasar uno hoy y uno mañana. Se dieron varios duelos a lo largo de la historia entre Cerro Porteño y Colo Colo. Y hoy vamos a compartir lo ocurrido en el año 1998. Fase de grupos, Carlos Báez, técnico de Cerro, Gustavo Benítez, técnico de Colo Colo, y el Chueco Velar, hoy técnico de Carapeguá, así definía. Fíjense, de tres dedos, con la derecha, era perfil para zurdo, él define con la derecha. El que da el pase es Enrique da Silva. El Pájaro Fernández se la lleva y define Juan Ángel Paredes. Gran gol. El gol marcado a Ramírez, el arquero, que reemplazó a Arvisa. Fue titular Arvisa y fue cambiado para el entretiempo. Victoria de Cerro en los minutos finales, una victoria que acercaba al Ciclón a los octavos de final, partido jugado en Sajonia, año 1998. Sí. Había llegado a semifinales ese equipo de Cerro Porteño, termina perdiendo contra Barcelona por penales. Y en los duelos de local ante Colo Colo, 4 victorias, un empate y una derrota. Hasta ahora a nivel histórico de Cerro Porteño ante Colo Colo jugando en Asunción.